El 2022 acaba de empezar y es seguro que a lo largo del año vamos a ver un montón de lanzamientos de smartphones en todas las gamas de precios. Aunque por el momento, en este vídeo vamos a centrarnos en cuáles son los mejores terminales que puedes comprar ahora mismo, en el rango de precios entre los 200 y los 300 euros. Este rango es muy interesante porque dentro de él podemos encontrar terminales de bastante buena calidad, pero que siguen siendo relativamente baratos. Y es que por suerte, hoy en día no es como antes, que si querías un buen smartphone, te tenías que gastar al menos 500 euros. Estos teléfonos de los que voy a hablar en el vídeo los he ordenado en función de su precio, empezando por el más barato y terminando por el más caro. No voy a decir los precios exactos porque la verdad es que cada poco cambian o están con descuentos y demás, pero en la descripción os he dejado los enlaces a Amazon desde donde podéis consultar su precio exacto en cualquier momento o comprarlos directamente si os han convencido. Así que nada, esto es Tecnotops y vamos con ello. Número 5. Poco M4 Pro 5G. Este móvil es uno de los últimos lanzamientos de Xiaomi y viene a sustituir al Poco M3, que fue uno de los mejores smartphones de gama baja del año pasado. Vamos a ver sus especificaciones. Tiene una pantalla LCD IPS de 6,6 pulgadas con 90 Hz de tasa de refresco adaptable y resolución Full HD Plus. Su procesador es el MediaTek Dimensity 810 y tiene opciones a elegir entre 6 y 4 GB de RAM y entre 64 y 128 de almacenamiento. En la parte trasera tiene dos cámaras, una principal de 50 megapíxeles y una gran angular de 8. La cámara delantera es de 16 megapíxeles y la batería de 5000 mAh, con carga rápida de 33 vatios. Además, este teléfono tiene 5G, radio FM, lector de huellas lateral, conector de auriculares y altavoces estéreo. Sobre el diseño solo voy a decir que no es demasiado elegante y que además, como su nombre indica, pesa un poco. Su pantalla no está mal y en ella destaca sobre todo la tasa de refresco de 90 Hz que le da un poquito más de fluidez. Por parte del rendimiento, este es bastante bueno, pudiendo jugar hasta juegos pesados sin ningún problema. Además, no olvidemos que tiene 5G, que le da más velocidad a la hora de navegar por internet. Las cámaras del Poco M4 están bien para las fotos, pero la verdad es que en vídeo dejan bastante que desear, y este es uno de los puntos más negativos de este móvil. El apartado en el que este teléfono triunfa es en la batería, que con un uso moderado puede llegar hasta los 2 días de duración, y además tiene una carga rápida que lo lleva de 0 a 100 en poco más de una hora. Así que muy bien en este aspecto. En resumen, el Poco M4 es un buen teléfono que mejora en varios aspectos al anterior Poco M3, que ya de por sí estaba bastante bien, y además es uno de los smartphones con 5G más baratos que se pueden comprar ahora mismo. Lo recomiendo si quieres un móvil 5G que cumpla bien en todos los apartados y que además tenga muy buena batería. Número 4. Realme 8. A continuación en la lista tenemos al Realme 8. Un smartphone que te va a gustar si eres de esas personas a las que les gusta encontrar los móviles con la mejor relación calidad-precio posible. Pero quédate quieto un momento porque antes de verlo tengo que decirte que si este vídeo te está gustando, te está pareciendo interesante o es la mejor obra audiovisual que has visto en los últimos tiempos, incluso por encima de la trilogía del Señor de los Anillos, puedes darle un pequeño me gusta o incluso, y ojo, incluso suscribirte al canal si te atreves, que tengo el objetivo de llegar a los 5000 subs, pero como puedes ver, aún me queda un rato. Y bueno, ahora que ya he terminado de contarte mi vida y mis sueños, vamos con lo importante. Las especificaciones del Realme 8 son estas. Pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución Full HD Plus, un procesador MediaTek Helio G95 y 128 GB de almacenamiento y 6 de memoria RAM, expandible mediante microSD. Cámara frontal de 16 megapíxeles y 4 cámaras traseras, una principal de 64 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles y una macro y otra de profundidad, ambas de 2 megapíxeles. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 30 vatios, conector de auriculares, NFC y lector de huellas bajo la pantalla. El diseño de este teléfono a mí personalmente no es el que más me gusta, pero bueno, tampoco es que sea horrible. Su pantalla es sin duda el aspecto que más destaca al tratarse de un panel OLED que tiene HDR10 y 1000 nits de pico de brillo. Y si no sabes qué significan todos estos términos, te puedes quedar con que se ve muy bien y ya está, que al final es lo importante. El rendimiento del teléfono es bueno, sobre todo en la versión con 8 GB de RAM, y las cámaras también funcionan bien en general, especialmente en condiciones de buena iluminación. Además graban vídeo en 4K, lo que no está nada mal como añadido. La duración de la batería es también bastante buena, llegando a un día de autonomía sin dificultad y además se carga de 0 a 100 en poco más de una hora, gracias a la carga rápida. Como podéis ver, este Realme 8 es un terminal muy competitivo que funciona bien en todos los apartados y destaca mucho por su buena pantalla, sobre todo al compararlo con otros móviles de su rango de precios.
Si os ha gustado, podéis echarle un vistazo en el enlace en la descripción. Número 3. Oppo A74 5G. En el número 3 de la lista tenemos otro smartphone con 5G con un precio muy competitivo y que tampoco está nada mal en especificaciones, así que vamos a verlas. Tiene una pantalla LCD de 6,49 pulgadas con resolución Full HD Plus y 90 Hz de tasa de refresco. Su procesador es el Snapdragon 480 y tiene 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento. Tiene 4 cámaras traseras con un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 y un sensor macro y otro de modo retrato de 2 megapíxeles cada uno. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y la batería es de 5000 mAh con carga rápida de 33 vatios. Además tiene conector de auriculares, lector de huellas en el lateral y por supuesto 5G. Empezando por el diseño, este smartphone es sencillo, discreto y elegante, además de bastante ligero teniendo en cuenta su gran tamaño. Su pantalla tiene una buena calidad de imagen y además la tasa de refresco de 90 Hz le da ese pequeño extra de fluidez que nunca está de más. Por parte del rendimiento, es un teléfono rápido y fluido, en parte gracias al 5G y al sistema operativo Color OS 11, que es la capa de personalización de Oppo basada en Android 11. La cámara no está nada mal y aunque no es de las mejores en este rango de precios, para un uso normal da un resultado adecuado, sobre todo con buena iluminación. Por otro lado, la batería es uno de los puntos más fuertes de este Oppo A74. Llega al día y medio de duración con facilidad y además se carga bastante rápido. La verdad es que no hay mucho que decir sobre este Oppo A74 5G, simplemente que se trata de una buena opción de smartphone 5G que funciona bien y es muy fiable y además tiene un precio muy competitivo. Número 2. Redmi Note 10 Pro. El Redmi Note 10 Pro es considerado por casi todo el mundo como el smartphone con la mejor relación calidad-precio de todo el año 2021, un título que debo decir que merece totalmente. Por menos de 300 euros, este teléfono cuenta con las siguientes especificaciones. Una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y resolución Full HD Plus. Procesador Snapdragon 732G y 6 u 8 GB de RAM y 64 o 128 de almacenamiento. Cámara trasera con 4 sensores, incluyendo uno principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 8, un telemacro de 5 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Su cámara frontal es de 16 megapíxeles y su batería de 5020 mAh. Y además tiene conectividad NFC, resistencia al polvo y al agua IP53, lector de huellas lateral y sonido estéreo gracias a sus dos altavoces. Este smartphone es relativamente ligero, lo que lo hace cómodo de utilizar, y uno de sus puntos fuertes es su pantalla, que combinando su gran tamaño, su resolución Full HD y su tasa de refresco de 120 Hz, hace que dé una muy buena experiencia. En el apartado de rendimiento, este teléfono se porta bien, moviendo cualquier juego sin mucha dificultad. Además nos permite trabajar en multitarea sin problema, sobre todo si tenemos la versión con 8 GB de RAM. Su cámara no destaca especialmente, pero ofrece buenos resultados y suficientes opciones como para que no echemos nada en falta. Y por parte de la batería, sus 5020 mAh nos permiten llegar sin muchos problemas a un día entero de uso, incluso con la tasa de refresco a 120 Hz, lo que no está nada mal. Además, la carga rápida hace que este teléfono llegue de 0 a 50 en tan solo 25 minutos. El Redmi Note 10 Pro destaca mucho en los dos apartados más importantes en un smartphone, el rendimiento y la pantalla, sin quedarse por ello atrás en todos los demás. Por menos de 300 euros, este es sin duda uno de los mejores smartphones que puedes comprar ahora mismo. Número 1. Xiaomi Mi 11 Lite 5G. No creo que a nadie le extrañe ver que en el puesto número 1 tenemos a otro teléfono de Xiaomi, porque es que esta marca está dominando muchísimo la gama media-baja del mercado de smartphones ahora mismo. De hecho, lo difícil de este vídeo ha sido hacer una lista en la que no todos los teléfonos fueran Xiaomi. En concreto, este Mi 11 Lite 5G es posiblemente el mejor smartphone con 5G que podemos comprar ahora mismo por debajo de los 300 euros. Vamos a ver sus especificaciones. Pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 90 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G y 6 GB de memoria RAM y 128 o 256 de almacenamiento. La cámara trasera tiene 3 sensores, uno principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 5 megapíxeles. Por otra parte, la cámara frontal es de 16 megapíxeles y la batería de 4250 mAh con carga rápida de 33 vatios. Además, este smartphone tiene conectividad NFC, lector de huellas lateral, altavoces estéreo y por supuesto 5G,
Desgraciadamente no tiene conector de auriculares, pero al menos viene con un adaptador incluido en la caja. El diseño de este teléfono para mí es uno de sus puntos fuertes. Realmente me parece muy bonito y me gusta mucho su diseño minimalista. Además es muy muy ligero. Su pantalla no destaca mucho ni por lo bueno ni por lo malo. Digamos que no es uno de los puntos fuertes de este teléfono en concreto, pero teniendo en cuenta su precio está bien sin más. Por otro lado, la fluidez del Mi 11 Lite 5G sí que es buena, tanto para realizar tareas como para jugar, sin dar ningún problema en este aspecto. Además, por si no lo sabías, tiene 5G, aunque imagino que sí que lo sabías porque está escrito en el nombre y es que lo he repetido como 4 veces. La duración de la batería es bastante buena, llegando una vez más a tiempos de más de un día con facilidad y se carga de 0 a 100 en poco más de una hora. La cámara también es buena, tanto en foto como en vídeo, pero sin ser tampoco excepcional. Digamos que cumple bien con su función y ya está. El apartado en el que más destaca el Xiaomi Mi 11 Lite 5G es en el de diseño, gracias a lo delgado y ligero que es, algo que lo hace muy cómodo de usar. En el resto de puntos se trata de un teléfono muy equilibrado, con buen rendimiento y que no decepciona en ningún aspecto, y además tiene un gran plus que es el 5G. En resumen, es un smartphone con una muy buena relación calidad-precio. Si te ha convencido y lo quieres comprar, abajo en la descripción está el enlace y también están los enlaces de todos los demás teléfonos que he mencionado en el vídeo. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si te ha encantado, suscríbete al canal. Y si te ha hecho llorar de lo bueno que es, dímelo en un comentario. Yo ya me voy, así que un saludo y nos vemos en el próximo.